¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a la Escuela Latinoamericana de Trombón. Acá estamos para informar nuevamente una nueva edición de lo que será Turbón Festival, este importante festival que ya cada año tiene más renombre, Este, dentro de, organizado desde Chile por muy buenos amigos, por muy buenos maestros, muy buenos trombonistas. Ya vamos a conocer un poco de qué trata la edición de este año. Pero bueno, finalmente eh, se decidió que esta sería la segunda vez que se hace online. Esperamos ya que el año que viene, si Dios quiere, podrá, podremos hacer ya eh, nuevamente el turbón de manera presencial. Pero bueno, nosotros súper contentos porque este tipo de iniciativas se siguen haciendo eh, desde acá, desde la Escuela Latinoamericana. Lo que hacemos, eh, o oh, la meta principal de este proyecto es simplemente apoyar todos estos festivales que se están organizando desde toda Latinoamérica para toda Latinoamérica, o sea, desde Latinoamérica para incluso para el mundo, porque el año pasado recuerdo claramente que tuvimos sintonía incluso desde España, desde Portugal, eh, la clase de, de, lo, de los euforistas que estuvieron el año pasado, y de Richard Alonso, recuerdo claramente, eh, hubo gente que, que, que había incluso desde Alemania conectados. Entonces, bueno, Turbón está llegando no solo a Latinoamérica, sino a muchas otras partes del mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes que son los que apoyan este tipo de iniciativas eh, y por supuesto a través de la Escuela Latinoamericana de Trombón podrán ver quizás no la totalidad, pero sí la mayoría de las actividades y por supuesto estaremos compartiendo toda la información, todos los links, todos los respecto a cómo poder participar. Pero bueno, vamos a dejar que, que nos expliquen un poco más lo que, quiénes son los organizadores de Tuborn Festival en esta edición de 2022. Así que bueno. Le comienzo dando la palabra a mi amigo Ángelo Casanelo. Bienvenido, Ángelo. Hola, Alejandro. Eh, bueno, primero que todo, eh, muchas gracias eh, por, por invitarnos, por, por ayudarnos, por, por dar este espacio. Y bueno, sí, pues como tú comentabas, ya es la quinta edición de Turbón. Eh, y estábamos muy contentos de poder hacer una segunda versión en, en pandemia, que es tipo online. También, obviamente, como. Todos los músicos ya estamos un poco cansados de la pandemia, pero es lo que nos toca vivir. Y frente a eso nos toca eh, también subirnos a, a este carro y, y, y no eh, adormecernos. Y por eso es que eh, junto con varios eh, trombonistas y tubistas eh, de Chile, eh, en mi caso como profesor Chile, la mi de como profesor la de la facultad de la universidad de Chile, eh, también hay eh, miembros de la Orquesta Sinfónica de Concepción y de la Orquesta Sinfónica de Chile y el profesor de la Universidad de Talca, también estamos como súper comprometidos también con esto, y también lo vemos como una oportunidad de generar un, un, un festival donde primero que todo están realmente todos invitados y, y que es gratis, o sea, creo que eh, 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 no es fácil tener un, un festival con maestros de primer nivel que estén dispuestos a, a, a aportar gratuitamente, porque nosotros creemos que nuestro festival también tiene un, un, un fin social a nosotros lo que nos interesa es la formación de, de los trombonistas, eufonistas y tubistas, más que eh, el hecho de poder generar algo a cambio. Entonces, obviamente, hay festivales en que nos toca eh, cobrar algo, los que han sido presenciales sí hemos cobrado algo, pero es para poder cubrir solamente. O sea, este es un festival que siempre termina con número rojo, pero eso no es un problema para nosotros. Al contrario, eh, eh, lo hacemos muy felices, con mucha motivación. Esta es una idea. Que, que nace también de, de alguien que, como lo hemos dicho años anteriores, que nos viene a inyectar de una energía súper importante, como que después lo va a hablar el, el profesor Diego Rivara. Que él es el que da el, el, el empujoncito que nos faltaba a los chilenos para poder tener este festival que ya va cumpliendo su quinto año, y, y vemos cómo crece, como decías tú, llega a tantas partes, y lo vemos a través de redes sociales, lo vemos a través de mensajes, y, y, y en el mismo hecho de la gente que llega al festival, también nos hace ponernos otras metas, como el, a lo mejor el, eh, en un futuro. Hacerlo presencial y hacerlo online, no sé, como todo ese tipo de desafíos que nos va dejando eh, este, este espacio que ya cinco años, yo, en mi caso yo llevo cuatro años participando, esta es la cuarta versión en la que participo, y, y, y te ha dejado unos desafíos increíbles y no ve cómo es una máquina que va creciendo, eh, y es, es muy bonito todo eso. Genial, buenísimo. Bueno, Ángelo, esto es, digamos, un preámbulo de lo que ha sido este. Turbón Festival desde sus inicios, bueno, Ángel lo tiene, ya lo acaba de comentar, está, él ha estado en las últimas cuatro ediciones, este, de verdad que bueno, esto es un trabajo que se hace en conjunto, ya vamos a escuchar a otros de los organizadores. Recuerden que este tipo de actividades, aparte de eso, se hace con el patrocinio y con el apoyo de varias personas, en este caso de algunas eh, instituciones como Bras Andina, como Stombi, como Buffet Campón, como Yamaha. Este, de la mano de, de Antán Courtois, del distribuidor de buffet de Stone Pig en Chile, eh, y pare de contar, seguramente se me queda mucha gente por fuera, pero este, no es solamente el, el, digamos que el apoyo que se requiere económicamente, sino también institucional que se requiere para hacer este tipo de festivales. Así que bueno, quiero darle la palabra, ahí este, tenemos a otro de los organizadores, que es el querido y muy reconocido Diego Rivara. Bienvenido, Diego. Alejandro, gracias por la invitación, como siempre, eh, súper contentos de estar conectados aquí, hablando un poco de nuestro quehacer del low brass, no, no solamente trombones, tenores, trombones bajos, eufonios, tubas, papel grave y no poco importante. Eh, sí, o sea, el, el desafío que tenemos súper grande y yo creo que eh, ahí hay una dualidad, por lo menos yo lo puedo hablar desde el punto de vista personal respecto a, bueno, a veces nos da pena que sea online pero al mismo tiempo, si uno piensa en ese quehacer social que hablaba Ángelo, respecto como que tenemos la posibilidad de llegar a muchos lados más, en realidad. De hecho, fuera de micrófono y un poquito antes eh, de contacto que he tenido preguntando por detalles del festival, salió, sacamos solamente el, el, el primer afiche, ¿no? 19, 20 y 21 de enero vamos a estar con actividades eh, de manera remota, pero mucha gente es... De pueblos muy pequeños, de lugares muy remotos, de lugares muy alejados, de lugares que eh, seguramente, si eventualmente lo hubiéramos hecho presencial a unos 100 kilómetros o unos 150 kilómetros, uno diría es cerca para una persona capaz de un cierto acceso. Para mucha gente es ir a la luna, ¿no? Es muy difícil. Entonces, ese primer eh, como esa primera gran desventaja que es la cuestión online que bueno no nos permite tocar juntos no nos permite juntarnos presencialmente hacer un acorde ahí no en vivo es a su vez también una gran oportunidad como decía angelo de, de, de esta forma mixta de no perder accesibilidad no perder llegada no perder, eh, una una preponderancia territorial que tiene nuestro, nuestro continente, nuestro continente centralizado, capitales grandes, gigantes, inmensas y lugares muy apartados, muy alejados y muy, eh, digamos, votados, eh, como se dice aquí, ahí a la vera, o sea, como no, es como que el progreso avanza y ciertos lugares que nunca lo terminamos de integrar. Entonces, eh, este festival segundo online con un poco de pena por un lado de, de no poder hacerlo presencial, pero también con muchas ganas de seguir eh, profundizando en ese, en ese camino que tiene que ver con, con llegar más gente, captar más gente y eventualmente lograr algún pequeño milagro que es como que alguien de algún lugar alejado que nunca fue un festival, cuando lo hagamos en 2023, esté aquí. Eh, esté presencial y, y bueno a partir de esa motivación de esas ganas de seguir aprendiendo eh, y, de ese, y de ese empuje que, que tenemos todos en realidad solamente a veces nos falta un poquito como de organización nada más sino no es que no tengamos ganas de hacer eh, somos latinoamericanos somos un poquito volados un poquito a veces flojos pajeros se puede decir eh, pero no significa que no tengamos ganas de hacer cosas y, y que no tengamos eh, la capacidad para hacerla. Yo creo que estamos de más sobrados. Y mostrar profesores de Brasil, profesores de Chile, profesores de, de España, ¿no? de nuestra, nuestros hermanos hispanohablantes, siempre están ahí. Y, y va a ser interesante, va a ser interesante y va a ser eh, enriquecedor para todos. No creo que solamente para los que asistan como participantes, sino para nosotros como, como organizadores del festival. Claro. Y de, a, a, acoto algo justamente de lo que estabas hablando, Diego, eh, que, que recordé de hace poco. Eh, si nosotros revisamos, bueno, está esta moda de los hashtags, de todo lo que es tendencia durante las redes y todo esto, y nosotros resulta que, bueno, nosotros los latinoamericanos, el trombón latinoamericano, todo 2020 fue tendencia. Este, con la escuela latinoamericana y con todas las actividades que se hicieron con mucha, mucha, muchos de los maestros del tromón en Latinoamérica. Y este, créeme que, bueno, de eso digamos que ha dado que hablar, nosotros siempre pensamos, o sea, nosotros acá desde nuestro continente siempre admiramos mucho lo que se hace en Europa, en las, en las escuelas europeas, en las escuelas americanas también, en, en los Estados Unidos, eh, y ellos digamos que a través de... de de, de muchas de estas redes, como la Escuela Latinoamericana y otras más que están acá funcionando en toda Latinoamérica, han visto que nosotros hemos querido tener, este digamos, repuntar un poco en esto de lo que es la escuela y la enseñanza del tromón Y, por supuesto, Turbo ha sido fundamental porque es el festival de inicio de año que, que nos motiva a todos. ¿ves? Entonces, este, de verdad que los felicito, es muy importante esta iniciativa, de verdad que yo muy contento, eh, este, les confieso que yo estaba un poco triste porque ustedes conocen Isla Verde, ¿verdad? El Festival de Isla Verde, eh, sí, Isla Verde decidió no hacer actividades este año ¿no? y bueno, yo, este, nosotros estábamos también allí apoyando esa iniciativa, eh, pero bueno. Ya este, me alegré mucho cuando Angelo me escribió y dijo, bueno, sí, vamos a hacer una nueva edición. Eh, pase lo que pase, ahí estará Turbón para iniciar el año con, con, mucho, con mucho entusiasmo. Y para esto, bueno, quisiera, quisiera darle ahora la palabra a otro de los organizadores, este, el maestro René a Bienvenido, maestro René. Hola, eh, muchas gracias. Sí, sí. Eh... Bueno, no sé si organizador propiamente tal, pero sí un colaborador. Eh, sí, un poco eh, apoyando lo que dice eh, Diego, de la dificultad, digamos, <coughs> que, que agarre un, un, un festival presencial, sobre todo en, en, en Chile, es cierto que es un, un país con una geografía muy particular. Eh, tenemos el caso de, de Europa, que a 100 kilómetros de distancia tenemos muchas ciudades, muchos pueblos, incluso hasta otros países que pueden confluir, digamos, con mayor facilidad. Acá, acá estamos, el, el solo ejemplo de Concepción a Santiago son 500 kilómetros, así que cualquier cosa nos queda lejos, <laughs> tenemos que recorrer casi todo, cruzar todo. Eh, uh -huh. Pero es interesante las redes que se van formando con, con el Internet, eh, es como... Eh, impensado digamos yo ya soy soy mayor que, el, que, el, que los otros profesores y esto para mí es un, no sé es como un manjar <laughs> poder tener la posibilidad de, de, de comunicarnos con un profesor que esté en Europa y que nos pueda colaborar con un festival que estamos armando digamos a puro pulso e eh, eh, impensado o sea para mí impensado desde de, de cuando yo era estudiante era todo muy difícil para nosotros Así que colaborar en eso, en que los nuevos, para los alumnos nuevos sea un poco más fácil, yo voy a estar siempre dispuesto. Eh, eso, me quedo con, con eso, eh, con que no lo podemos hacer presencial, pero con la satisfacción de que vamos a tener, espero un público eh, que va a estar esperando, como tú dices, este primer festival del año. Ojalá que esas esa ganas se traduzcan en una asistencia eh, notable para que los profesores también eh, queden contentos, porque nos están colaborando y siempre la asistencia es lo que un poco marca el, el entusiasmo y marca la, la gana de seguir apoyando. Así que todo invitado y a sumarse, que además es gratuito. Así es, así es. Así que pendientes porque vamos a estar informando a través de la Escuela Latinoamericana y también en las redes de Turbón Festival, se estarán... Mostrando cada uno de los profesores que estarán participando allí, cada día hasta se estará publicando cada uno de los maestros que estarán participando allí. Es totalmente gratuito, es enero 19, 20 y 21, así que tienen que estar pendientes, no se requiere una, matriz, o sea, un, una inscripción formal como tal, sino que deben estar pendientes de los links eh, que se van a publicar para poder acceder a las clases. Okay? Este, y como ya lo dijo el maestro René, para nosotros es súper importante la asistencia no solo porque veamos un gran número, sino que los maestros que nos están colaborando para este festival, también este, los animará siempre a seguirnos acompañando, el ver que hay mucha gente que se interesa por, a, por aprender incluso en esta modalidad online. Y, por supuesto, también muchos que se van a, 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 que se van a animar para venir a, en, en, en la próxima vez que se haga presencial. Estoy seguro, seguro que muchos de los que nos están viendo online desde el año pasado. Este, van a hacer todo el esfuerzo posible para estar en la primera cuando se vuelva a una edición presencial este, con Turbón. Ah, quiero recalcar, hay algo que, que, que no hemos dicho, que eso lo dijo, eh, recuerdo claramente, Diego lo comentó el año pasado, este, eh, a diferencia de muchos festivales que tienen sede fija, Turbón... Es una este tiene sedes, varía de sedes, todos los años eh, trabaja en sedes diferentes, en ciudades distintas de, de Chile. Eso cabe destacar que, que es para que llegue a, a la mayor cantidad de gente posible. Si el que no pudo, como lo dijo el maestro René, que vive a 500 kilómetros en el mismo Chile, pero el, quizás el año que vino, el año siguiente. Está en, ubicado en otra zona y puede asistir, ya se le quedará quizás un poco más cerca. Pero bueno, mientras tanto, nosotros llegaremos a sus casas online mientras ustedes nos lo permitan. Este, recuerden, enero 19-20-21, este, vamos, vamos a estar eh, con actividades que son Walmart, charlas, clases magistrales con profesores nacionales hablando de Chile con profesores internacionales de otras partes de Latinoamérica, también quiero destacar que, 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 que otra cosa que hace Turbón es que a muchos o sea, le da la oportunidad de incorporarse a la plantilla de profesores a jóvenes chilenos que sean formados con ellos en, en instituciones chilenas, en universidades, en conservatorios, este, y vamos a, este, vamos a, a, a gozar de ellos vamos a tener el privilegio de poder gozar de gente de Chile que está triunfando en otras en otros países este, pero han sido formados no solo por Turbón sino por los organizadores del Turbón Festival Angelo eh, alguna otra cosa que debamos informar eh, o sea bueno toda la información que, que, que se necesita eh, nosotros por ahora eh, nos manejamos con redes sociales nos gustaría tener una página web lo confieso, lo confesamos pero ya va a llegar en algún momento de todas maneras. Pero por lo por, por mientras también tenemos las redes sociales que son bien activas, que tenemos Instagram, Facebook. Y yo me imagino, eh, sin haberlo conversado con el equipo, que pronto tendremos TikTok, obvio. Pero yo creo que eso podrá ser cuando ya estemos presencial para hacer video y todo eso. Que, eh, finalmente uno también tiene que irse adecuando. A ¿Cómo se va a movilizar? Tenemos millennials para sí. eso. Millennials. Sí, tenemos gente sí. más joven, 20 Exacto. años estamos, pero... Totalmente, no, pero TikTok funciona también bastante simple en función, no, no es difícil. Así que, vamos, digo, somos viejos, pero podemos hacerlo. Así que, bueno, eh, eso, bueno, y si tú quieres, eh, Alejandro, te podemos ir contando también sobre el, el timing y sobre quiénes van a. Nos van a ayudar, que como, como dijiste tú por ahí, tenemos eh, gente joven, pero que ha hecho una carrera muy bonita desde Chile, y también algunas personas que están aportando un montón eh, en la, en, desde la pandemia. Por ahí tenemos un concierto que, que se va a estrenar en el festival, que eso lo puede contar René que es de uno de los tubistas invitados, que es un tubista ahí, que, la, la sorpresa que es la rn eh, muy grosso, eh, perdón la, la expresión tan coloquial, pero es eh, así. Y, y nada y, y, y tratando también siempre de que nuestro timing tenga espacio para, para trombón tenor, que tenemos dos profesores, trombón bajo uno, tenemos tres tubistas, los tubistas se toman este turbón online y tenemos un eufonista. Entonces, eh, un día, cada día haber un, un turista. así que esperamos también mucha más presencia que otras veces de los turistas, porque estamos jugándonosla absolutamente por los turistas. Yo tengo que ser muy explícito en eso. Son muy importantes para nosotros, así como los ufonistas. Por ahí al, al, alguien un eufonista de Chile dijo una vez que él estaba muy contento que nosotros le diéramos el espacio a los ufonistas porque habíamos llevado a Fred y a Bastián Bumet. Como, y como artistas principales, o sea, tirando toda la carne a la parrilla, como decimos los que nos gusta la parrilla, así como tirando la mejor carne con los eufonistas. Y eso no es distinto ahora también. Entonces, eh, también darle la palabra a mis compañeros, eh, que ellos puedan contar un poco quiénes, quiénes nos van a acompañar en este Turbo. Bien, vamos, bueno, vamos a darle la palabra a René y comencemos por, sí, eso. Por, esto, por los festejados de este año que se van a hacer los turistas. Y René, eso. a propósito. A propósito de, de, de parrilla, como dice Angelo, este año tenemos puro filete. Así que <laughs> todo primer corte. No, eh, bueno, tenemos eh, tres invitados que son excepcionales. Eh, uno parte, parte un, un dueño de casa, eh, Pablo Briones, que seguramente de las nuevas generaciones de, la, de, la nueva de tu vista es lejos el más talentoso y el más... El más capo, digamos. Eh, yo lo admiro mucho, su carrera la hizo en súper corto tiempo por todo el talento que tiene. Y no, es eh, un músico, Así que, qué bueno que nos va a poder acompañar, nos va a hacer un warm up el día 19 a las 10 de la mañana. Eh, él parte con las actividades. Eso, eh, René, quizás complementar que él, es, para la gente que no lo conoce, él es el, el tubista principal de la Orquesta Filarmónica de Chile, del Teatro Municipal. Es como una de las orquestas principales del país, y, y que estamos hablando de un, un músico que no tiene que tener 30 años y que debe llevar 10 años en el puesto. O sea, gente que ganó el, de los puestos más importantes en Chile con 20 años. O sea, y, y, que, y que ha estudiado en, en, en Holanda, si no me equivoco, estudió Pablo además de, de, de estudiar en Chile. Sí, muy, muy, muy talentoso. Eh, así que no se lo pierden. Uno va a ser un warm-up más o menos de lo que él en lo que hace, así que es super, siempre es muy interesante eh, saber de qué forma cada músico hace su, su calentamiento. Yo creo que uno de las de, la, de los detalles que van marcando la diferencia entre los grandes músicos eh, es un poco eso, ver en, sobre qué cosas se afirman, qué, cuál, cuál es, la, cuál es la, la, la muletilla que usan. Para, para despertar, digamos, ¿cierto? Para despertar el instrumento. El día viernes tenemos un profesor eh, español, eh, Luis Jimeno, que yo lo conocí siendo profesor del Musiquene, igual siempre online, ¿no? nunca he ido a, a España, pero sí debo reconocer que admiro mucho el sistema español de conservatorio de universidades. Me, me, estoy súper, eh, siempre me causa mucho asombro. Eh, el, la capacidad de organización, y yo también tengo una organización que es súper grande de trombón eufonio y tuba. Y, y hacen cosas, bueno, gigantescas. Y tienen todo el nivel europeo y tenemos nosotros ahí eh, que aprovecharlos porque la lengua es para nada difícil, misma lengua, así que eh, yo creo que es como, eh, aparte de admiración, una facilidad para, para llegar a ellos. Así que, además, que son todos buena onda He tenido. Para pa, el turbón pasado, invitamos a David, eh, David Muñoz, que también es profesor de un conservatorio que había estudiado en Alemania. Súper buena onda, siempre llano a colaborarnos, porque un poco un poco de comentar de los millennials. Eh, yo ya soy. Ni siquiera soy millennial, o sea, yo. ¿Qué, qué puedo.? Qué? <laughs> no sé qué, qué adjetivo generación soy ya X, X. Generación X, y, claro. Y, el, el abuelo... Eso, eso, es. eso, es no, soy, no soy abuelo, pero híbrida. ya... Está. Es la generación híbrida, ¿eh? ¿No? Así que... No menos. Pero, eso, pero eso me da como la, eso me da como la, la, veh la vehemencia, porque siempre, siempre cuento como anécdota que me abrí un Instagram para comprar un producto que quería más barato, porque era, tenía nueva promoción. Y de ahí como que empecé a cachar cómo funcionaba. De hecho, mis hijas me ayudan a hacer publicaciones, a publicar una historia. Y, pero eso me da la vehemencia de llegar y escribirle a cualquiera. ¿no? Y así es como invitado a, a profesor Arturbón y a un festival chiquitito que hicimos desde acá, Conce, que lo llamamos Low Brass Chile Festival. Eh, bueno, Luis Jimeno está el viernes también con un warm-up, y con una pequeña charla, de, nos va a contar cómo funcionan los conservatorios en España y cuáles son las categorías y cuáles son sus su similitudes o sus o su diferencias. Y el día eh, jueves tenemos un súper invitado que, como les comento, eh, lo invité así como se dice aquí en Chile, Carevalo, a través de. de Instagram, le lloré toda la carta, le dije que estamos en un festival recién partiendo, somos pobres, no tenemos mucho para pagar, en realidad no, no tenemos nada para pagar, y, y aceptó, aceptó bacana, sí me dijo, me mandó su teléfono, me dijo hablemos y conectémonos. Y bueno, quedamos en eso. Sergio Carolino, que es, si no, uno de los turistas más grandes del mundo, ah. yo creo, y yo lo admiro mucho, porque es un tipo, pero excepcional un musicazo súper talentoso y eh, la cantidad de ensamble está viendo su página la cantidad de ensamble en las que él toca impresionante eh, él no va a hacer una charla de creatividad musical como le digo cobrándonos nada con el único eh, me dijo eh, requisito es que cuando volviéramos a presentar a presencial él quiere venir a chile así que ahí no sé cómo lo vamos a hacer <laughs> y, y, y vamos y también, a tener... Empezar no a tocar va en la asegurar. calle y no juntar dinero, yo creo. Yeah, Vamos va a ver la, la gorra desde febrero para juntar para el año que viene. Eso. Pero va a valer la pena, seguro. Seguro. Y él va a partir, nos no, no regaló, digamos, una performance que tiene Ineira, que todavía no la lanza por ninguna, ninguna plataforma. Así como 40 minutos. Un mini concierto. Después tiene la charla eh, el día jueves 20 a las 12 horas. Empieza eh, la performance y después, eh, terminando eso, nomás tenemos una charla que seguro que va a estar súper interesante. Así que okay. <laughs> El estreno mundial, entonces. Así es. Bien, Diego, este, no sé si, bueno, vamos hablamos un poco. ¿De quiénes son los? Este, ah, bueno, el, el, eufonio, el maestro de eufonio que nos va a acompañar este, y los tromonistas que nos van a acompañar. Sí, yo voy a nombrar un par, así le dejo el, el final a Ángelo. Eh, de Brasil, música popular. Hemos tenido ya, eh, por suerte, de forma presencial, dos invitados increíbles que vinieron a, a Santiago y a La Serena en sus respectivos. Eh, momentos, eh, que estuvo Rafael Rocha, estuvo Jorginho Neto, que personas que si vos a mí me preguntás si las conocía antes del festival, ni idea, pero con performance, no solamente tocando, arreglando, improvisando, realmente increíbles, así que volvemos a una cuestión eh, que ha funcionado y yo creo que es un, es un mundo, un mundo que desconocemos, que es Brasil, Brasil Popular, Sao Paulo y toda su riqueza, una ciudad inmensa, una ciudad del tamaño de Chile, eh, que nos va a traer el día miércoles 19 a Bruno Pereira. Así que eh, a conocerlo, a ver qué va a hacer y, y aprender, yo creo, y a, y, a, eh, y a hacer esta cuestión como intercultural, que fue una, fue una idea de Ángel en un momento como paréntesis, pero creo que es muy interesante de Turbón, más allá de que gracias por rescatar el tema de, del nombre. Turbón es un tour, es algo que se mueve, es algo nómade, es algo como todos los latinoamericanos, o sea, yo vivo en Chile, vos vivís en Argentina, no es el movimiento, es, eh, que obviamente tiene sus implicancias sociales, pero también tiene sus implicancias culturales, eh, y enriquecedoras. A mediano y a largo plazo, capaz a, a, a corto plazo son chocantes. Yo lo he visto aquí mucho con el tema de los, de los haitianos, de los venezolanos que llegan aquí, pero creo que a mediano y a largo plazo es algo que enriquece, algo que llena, algo que aumenta la visión de, de nuestra mente. ¿no? Y como artistas no podemos estar ajenos a eso, no podemos cerrarnos. Entonces, eh, me parecía que Ángelo propuso la última vez que lo hicimos presencial hacer como unos cambios y hacer un warm-up de los clásicos con el profe de popular. Una cuestión que, bueno, uno puede ver así como de reojo, como qué especie de, de engendro es esto. Y, y da, dio resultados muy interesantes de ver formas distintas. No significa que uno va a tocar de esa forma, va a tener ese sonido, pero tener un enfoque distinto igual nunca es malo, nunca para nada malo. Y, y los profes que vinieron de Brasil, de Popular, han dado, realmente han funcionado súper bien, súper queridos, toda la, toda la magia, la energía, ya sea online o presencial. Pero bueno, súper contentos de estar eh, con, con, con gente de, de, de estas ganas, de esta energía, de este calibre. Así que Turbón igual siempre nos proponemos como innovar. Hay cosas que sabemos que funcionan y hay cosas que igual probamos para ver si funcionan. Generalmente... Funcionan, pero igual van con, con buena energía, con, con buena onda y con, con ánimo de, de contrastar lo que uno sabe. ¿no? De la gente que se formó en Chile, que se formó afuera, que de Chile está afuera, que vuelve, Todo ese, toda esa mezcla, ¿no? toda esa interculturalidad o esa transculturalidad es muy interesante y siempre tratamos de, de rescatarla. El día jueves 20 eh, vamos a tener a un gran profe, gran profe eh, invitado. Eh, muy activo en la en el movimiento online que es Javier Llera artista Zombie eh, que va a estar compartiendo sus conocimientos con nosotros no solamente sus conocimientos su experiencia su forma de ser la verdad que tremendamente felices de, de tenerlo y el último día como cierre va a estar una amiga compañera la única mujer eh, expositora digamos de del festival que estudió conmigo en Alemania, en la clase del profe Van emmers Luis Pollock. Luis El que ella es suiza, vive en Suecia actualmente, eh, ganó varios concursos y ahora está tocando la ópera, es profesora de la universidad de la ciudad y va a estar hablando específicamente sobre preparación para concursos y competiciones. Eh, algo de lo cual ella es joven, debe tener también aproximadamente unos 30 años, 32 años. Eh, con una gran carrera ganó el hace dos o tres años el Aeolus el Aelus, una competición en Düsseldorf en Alemania muy, muy intensa, y la primera mujer en haberlo hecho, en haberlo ganado hasta la historia de hoy. Así que súper contento de poder traducirla, poder conversar con ella, y eso, tratando como de buscar eso, integrar y expandir nuestro mundo musical. Genial, excelente. Excelente, de verdad que bueno, una cartelera súper, súper, súper buena. Eh, y este, bueno, o sea, de verdad que, que esto, organizar todo esto eh, lleva su trabajo, lleva horas, eh, los cuales, bueno, yo estoy seguro que este comité organizador pues lo hace con mucho cariño, con mucho entusiasmo y sobre todo el agradecimiento a esos maestros que aceptan estar eh, sin condiciones monetarias algunas, porque ya lo, ya lo hemos hablado. Y este, de verdad que bueno, impresionante que es lo que se logra hacer eh, de la mano. O sea, cuanta, mira, es lo que yo siempre le he dicho a mucha gente, o sea, nosotros somos músicos y, y este el sentimiento que genera un músico hacia otro, yo creo que en muy pocas carreras lo hay. Y este, de verdad que bueno, este, esta, esta festivales como este, o ediciones como esta, eso se logra solamente con esa calidad de gente, con esa calidad humana, tanto de los organizadores como de los maestros que deciden participar y colaborar. Eh, Ángel, Alejandro, todavía nos queda gente. Nos quedan. Mira, son tres charlas diarias y bueno, y cada, cada uno de mis compañeros dio tres cada uno, eh, los tres últimos. Bueno, el día miércoles 19 vamos a hacer algo diferente. Nosotros siempre hemos creído que. Eh, no todo puede ser tocar y que el warm-up, sino que tiene que ir un, un paso más profundo y eso nos hace vincularnos mucho con la persona que hay detrás del instrumento. Entonces, eh, en algún momento, cuando el último año que hicimos presencial Turbón, el maestro Carlos Vejero nos habló sobre. Eh, ay, si me, si me ayuda Diego o René. ¿Distonía? Con la distonía, la distonía eso, Gracias. Sí justamente hizo una charla de historia de algo que para él era súper eh, eh, tangente y, y fue un excelente aporte eh, y fue muy distinta la dinámica obviamente a lo que es una clase de instrumento propiamente tal y este año eh, el profesor Obet Rodríguez que él es parte de la organización trombón bajo la orquesta sinfónica eh, en su dentro de sus contactos eh, teníamos como como la inquietud de hacer algo que tuviera que ver con con la parte eh, emocional que, que cada uno está viviendo en función de la pandemia. Entonces, encontramos que era sumamente eh, necesario eh, hacer una charla eh, que tuviera un título, bien, el título no está 100% definido, pero es como algo así, como cómo manejar el estado de ánimo de un músico en pandemia, ya que ha sido un tiempo extraordinariamente difícil para los músicos, para los trombonistas, por supuesto. Y esta charla la va a hacer... Ana María Pérez, que ya es una clarinetista española. Y, y nada, yo por lo menos creo que finalmente ese tipo de espacios que son los distintos realmente marcan una diferencia súper importante. Entonces estamos muy expectantes y eso va a ser el día miércoles 19 a las 16 horas. El día jueves 20 vamos a tener también por primera vez al profesor Fernando Dedos, eufonista. Como decíamos, siempre nos interesa tener a alguien muy importante eh, en el tema de los Yo tuve la oportunidad de compartir con él en trombonanza eh, en el último trombonanza que se hizo, eh, y el tipo además de ser un extraordinario músico, eh, una calidad humana espectacular, muy, muy buena onda, muy muy eh, muy cercano a la gente, y además un extraordinario compositor. Y también para que nos hable un poco de esa dualidad de, de lograr un altísimo nivel musical y en función también de sus propias composiciones y del aporte que hace a Low Brass, porque tiene muchas obras para ensamble, no solamente que componga para un fonio. Tiene mucha música compuesta, mucha de raíz folclórica brasileña, lo cual también es un tremendo aporte. Y el día viernes eh, nos queda solamente el trombón bajo, que va a estar a cargo del, del, del profesor Reinaldo Donoso, que él es un, un trombonista joven, si no me equivoco, Reinaldo tiene 30, 32 años y he salido de la escuela de La Serena, de, de una camada muy buena que he salido de La Serena, en la cual hoy día están la, la mayoría de las filas de la Orquesta Filarmónica de Santiago, son de ahí, eh, incluyendo al tubista Pablo Briones Y Reinaldo se fue a estudiar a Holanda, estudió con Ben y después su maestría con Tema eh, y, y, y él hoy día está trabajando de freelance y está tocando mucha orquesta en Holanda. Entonces, también creemos que es súper importante el aporte de él y desde la visión de cómo él fue capaz de vivir el proceso en Chile con el nivel que tenemos en Chile y ser capaz de quedar en un lugar de, de gran nivel y ser exitoso en él. Entonces, eh, y eso sería el viernes a las 12 horas. Y ahí estarían las nueve charlas, que o sea, las nueve masterclass, charlas, warm-up que queríamos en, en Turbón Festival. Excelente, de verdad que bueno, muy completo, eh, los temas son todos súper, súper interesantes, me encanta esa organización de que, de que se van a hacer actividades, que no todo es tocar, también escuchar y aprender de muchas otras cosas, temas muy interesantes. Eh, de verdad que, bueno, los invito a que no se pierdan ninguna actividad. Igual nosotros acá desde la Escuela Latinoamericana de Trombón vamos a tratar de compartir la mayor cantidad de actividades posibles. Si van a estar en nuestras redes, tanto en los estados como en, lo, en la biografía, vamos a colocar todos los links de cada una de las actividades para que cada quien pueda acceder a todas las actividades de Turbón Festival. En esta edición 2022, la segunda oportunidad que se hace online. Y bueno, el turbón, el festival con el cual el Low Brass eh, inicia con buen año, eh, inicia el pie, eh, con, con, <laughs> inicia el año con buen pie. Así que bueno, Ángelo, muchísimas gracias, Diego, René, de verdad que este, me encanta hacer este tipo de, de charlas eh, y de encuentros para dar buenas noticias dentro de esta digamos de esta situación mundial eh, a, a, siempre tratamos de ver lo positivo y de, de mostrar lo positivo y son este tipo de cosas y este tipo de actividades como las que vamos a ver el 19, 20 y 21 de enero Así que no se Pierdan nada de tu turbón festival desde Chile para todo, no, no solo para Latinoamérica, para todo el mundo. Así que los esperamos, a, apoyen mucho esta actividad que se hace con mucho cariño, con mucho amor desde Chile para todos ustedes. Así que nos despedimos Muchas en esta gracias. ocasión.